Bueno, señores, si pueden apreciar ustedes, no queda ningún andarivel acá en la pista porque están por correr los puros. Se viene la Challenge Internacional de pura sangre de carrera, de machos. Ahí está el norteño de Atacaruaré Misiones. La presencia de Chamán con la monta de mi amigo Paragua López. Vendedor de fantasía, señor, ahí con la monta de Lacy Carabajal. La gente desastre, Santa Fe. La presencia de Cagú, señores. De Santa Silvina, Chaco. Ahí tenemos la presencia de Cagú. Con el número uno en la cabeza va a estar corriendo. John, de Tula Tablita. John, de Tula Tablita, Misiones. San Vicente, Misiones. La presencia de Heredero, señores. Con la monta de Jerónimo García, la gente de Luján, provincia, ahí está, mucha suerte, Jerónimo, un abrazo, ahí está la gente de Buenos Aires, ahora David, paisanito, los tres amigos, Unión San Luis. Unión San Luis, señores, ahí tenemos la presentación de paisanito, la presencia de Tres Regi. Con la monta de Nico López, señores, al cuidado de Camerún, señores, ahí está, caballo local. Momento tan especial para todos ustedes, los amantes de los pura sangre. Aquí está, señores, a punto de largarse. Bienvenidos y mucha suerte para todos. Ahí tenemos en pantalla, señores, los ejemplares que van a estar representando a cada provincia, a cada estudio. La gente del sur que vinieron a visitarnos nosotros y llevarse una de las copas más importantes de esta gran reunión trufística de la Copa Challenge, que fue la emperatriz de la recta. Ahora le toca a los pura sangre. Ahí se va Costilla corriendo. Largaron. El que se lleva la victoria es a Luján, es Heredero, señores, de Estuara David. Ahí está, señores, van a venir al festejo directamente. Estud Inclusión, señores, van a venir directamente al festejo, señores, una distancia considerable en el disco. Ahí vemos en pantalla con la monta de Jerónimo García. Ahí está, señora, al cuidado de Fabián David. Buenos Aires presente, llevándose la Copa Internacional de la Challenge de 600 metros, Heredero. Es Heredero, señora, que la monta Jerónimo García. Ahí está la gente de Luján. Ahí está, señores, que no vinieron a pasear. Ahí está,
del estudio de inclusión. Ahí está, señores, el campeón de la Internacional Copa Challenge 2023, tiene un nombre. Ahí está, señores, fíjense el detalle. Vamos, mi loco viejo. Ahí está, señores, los 600 metros fue el dueño de este gran ejemplar del estudio inclusión de Luján, señores. Ahí está, heredero al cuidado de Fabián David. Ahí está, el beso que tiene que ser de agradecimiento a este gran caballo. Aquí está, miren el abrazo. ¡Vamos, que lo carajo! ¡Heredero todo el día, viejo! ¡Heredero viejo, no! ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! Esas lágrimas, ¿a qué representa? Amigo, ¿a qué es el aire? ¿A qué representa, mi amigo? La verdad que es un sacrificio grande, venir de lejos y otra. A mí me encanta esto. Me encanta la calle y bueno, ganar una charla que es muy diferente. He ganado muchas carreras en Buenos Aires, pero esto es diferente. Más con la gente que me ayudó siempre. La verdad, muy lindo. Bueno, bienvenido, Jerónimo, aquí a esta Internacional Copa Challenge, la copa que todo el mundo quiere ganar. Esta vez se fue para Buenos Aires, para Luján. Bueno, de la mano de Jerónimo García. Felicitaciones, mi hermano. Muchas gracias, gracias, Tiki. Ahí está Jerónimo García, señores. Ahí está Fabián. Fabián, como hablamos en un momento de esta, cuando llovía y vos venía a variar y bueno, y así dijiste, un sacrificio enorme y venir con tu gente aquí. Y esta carrera se ganan variando, acá llegan los que varían, porque es largo y pesado, hay que variar. Exactamente, como lo hiciste vos durante sí, todo señor. El tiempo. Abajo la lluvia, en el barro, había que variar y variar. Sí. No caminar, trabajar. Bueno, Fabián, te viene el recuerdo, un montón de gente que seguramente de Buenos Aires van a estar viendo este video, seguramente. Salutaciones. Saludos a todos. Agradecimiento. Así que bueno, felicitaciones, mi hermano. Ahí está mi gran amigo Fabián David. Ahí está el cordobés, señores. Gran amigo. Bueno, creo que esto, como decíamos en un principio, allá por esquina, cuando tuviste la posibilidad de visitarnos, sí, venir, recorrer el país con caballos así de esta categoría, ¿no? Y ganar una charla aquí, muy contento. Bueno, ¿cómo va, Tiki? Y sí, es la tercera que corremos, no se nos había dado en San Francisco, habíamos entrado tercero. La vez pasada habíamos salido segundo y tercero. Y este año teníamos fe que se nos tenía que dar. Así que bueno, se nos dio, gracias a Dios. Un millón de alegría porque ustedes son grandes amigos y hacen un sacrificio enorme para venir a estar aquí. Y justamente esta mega fiesta del Tour Argentino. Así que felicitaciones para vos, para la gente de Córdoba, para toda tu gente, para toda tu familia, porque esto repercute en todos los seres queridos. Para la gente, te voy a corregir ahí, Tiki, para la gente de Mendoza. La gente de Mendoza. Mendoza. Exacto, así que bueno, no solamente para la gente de Mendoza, sino para todos los chicos que por ahí se quedaron en el estudio y no pudieron venir, pero son partícipes, herrero, veterinario, todo. Así que somos un gran equipo. Bueno, felicitaciones para vos y para tu equipo. Gracias, Tiki.